último momento. Así es, compañeras y compañeros de Hable Como Habla Televisión Digital. Lamentablemente se registra la primera persona ahogada en esta Semana Santa en el departamento de Santa Bárbara. Un joven se ha ahogado aquí en las aguas profundas del río Ulúa. Hay una canoa con personas buscándolo exactamente allí donde andan las personas. Se hundió, luego salió ya flotando muerto, pero se ha vuelto a hundir. Están a la espera de elementos del cuerpo de bomberos. La persona ahogada corresponde al nombre de Selvin Vázquez. Él es del sector de Chinquilla, de San Marcos, es el de San Marcos, Santa Bárbara, me dice. Santa Bárbara. Terrible primer ahogado que se registra en Santa Bárbara. Primero aquí. Complicado, hay que tener cuidado. Es que la gente se confía porque miran que está seco, pero tiene partes hondas y andaba con el papá, el niño. Es un niño de 14 años. Entonces el papá lo tira y cae lo hondo. O sea, el papá lo tiró. Ah, sí, con el papá. ¿Y no lo pudo sacar el papá? Como ellos no conocían, donde estaban bañando allí. O sea que el papá lo tiró. Andaban jugando. Qué terrible. Sí. Ya viene la Policía Nacional, elementos de la Policía Nacional para inspeccionar el lugar donde se ha ahogado este joven de nombre Selvin Vázquez de San Marcos, Santa Bárbara. Vamos allí a enfocar junto a nuestro compañero Oscar Izaguirre donde lo están buscando a este niño de 14 años de nombre Selvin Vázquez. El papá andaba jugando con él y nunca se percató el papá que el lugar era hondo. Él era hondo, se confió que era seco todo, pero no. Era, llegó lo hondo y lo tiró. Andaban jugando. Es terrible. Juegos mortales. Este confió porque como no conocían tampoco el área ellos, no conocen el río como está. Y este río, aunque se ve que... Se mira seco, pero tiene esta parte honda acá. Y mire, dejaron de bañar toda acá parte, según se mira colorado, que es seco todo. Pero si vienen para acá, se lo ahogaron. Al el otro lado del río, aquí en Chinquilla, en el río Lúa, está cualquier cantidad de personas observando, ¿verdad? También allá al otro lado hay elementos de la Policía Nacional a la espera del cuerpo de bomberos. Los familiares y amigos en una canoa están inspeccionando el lugar para poder dar con el cuerpo de este niño de 14 años de edad, de nombre Selvin Vázquez, que se ha ahogado. Mire qué cosas. El papá estaba jugando con él. Sí, el papá estaba jugando con él. Y mire, no se percató que donde estaban estaba seco. Lo tiró, dicen, jugando, y el niño cayó a lo hondo. Y eso provocó que se haya ahogado este niño de 14 años. Este es el primero y ojalá que sea el primero y que no sea, que no haya un segundo. Es fatal esto de andar bañando en el río Lúa, hay que tener cuidado. Junto a Oscar Izaguirre, para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.